Carlos Benítez y Luciano Bello present Keep Calm and Play with Qubits. Quantum physics always had a dark and even esoteric side, reinforced in recent years with the idea that quantum computers would destroy cybersecurity. The speakers are here to buzz mist, show the audience live how QCs really work, and your research to use public QCs to learn, play, and create with them. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar participando de esta charla. Muchas gracias a la ECO por habernos permitido presentar esta charla que es bastante loca en cualquier ambiente y acá en la ECO también. Espero que los que la estén escuchando les guste. Bueno, primero nos presentamos. Mi nombre es Carlos Benítez. Yo soy investigador en seguridad informática y ciberseguridad desde hace muchísimos años. Una de las cosas que dirigí en su momento fue el Laboratorio de Seguridad Informática de SI6 del Ministerio de Defensa, donde Luciano Bello y otros integrantes muy prestigiosos también estuvieron. Algunos de ustedes lo conocen, como Sebastián García, por ejemplo. Además, soy cofundador de mi propia empresa de seguridad informática, Platinum Cyber. Y respecto a computación cuántica, soy nada más que un hobbyista. Me encanta, soy un entusiasta del tema. Y la idea de dar esta charla juntos es justamente para acercar este tema que parece ser tan complicado y tan difícil a la gente que no lo conoce. El otro presentador es... Yo soy Luciano y soy el inverso. Yo soy entusiasta de la seguridad informática y trabajo en computación cuántica hace 3-4 años para IBM Research acá en la ciudad de Nueva York. Bueno, arrancamos la presentación. Este es un poco el temario que vamos a ver. La idea es definir un poco qué es la computación cuántica, mostrar un poquitito cuáles son los principios en los que se basa, cómo desarrollar los algoritmos, sobre qué hardware se corre, los mitos y realidades que se han generado, los mitos que se han generado alrededor de la computación cuántica en estos últimos años, una demostración en vivo sobre computadoras cuánticas reales que nos va a dar Luciano y unas conclusiones finales. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es la computación cuántica? La computación cuántica es bastante diferente que la computación clásica, ¿sí? Podemos definirla como un paradigma de computación que utiliza propiedades cuánticas de la materia para resolver cálculos matemáticos y para resolverlos de forma más eficiente, de alguna forma, que la computación clásica, ¿sí? Eso es lo que vamos a contar hoy. Eso es lo que es la computación cuántica. Como hay términos similares dando vuelta por ahí, nosotros queremos explicar también qué es lo que no es la computación cuántica, de lo que no vamos a hablar hoy. No es mecánica ni física cuántica, se basa en los principios de la mecánica y la física cuántica, obviamente, pero no lo es. No es criptografía cuántica, esa es otra derivación de la mecánica cuántica, pero no es lo que vamos a hablar. Y tampoco es criptografía post-cuántica, vamos a ver por qué hablamos después de criptografía post-cuántica, pero no es lo que vamos a ver hoy, ¿ok? Bien. Otra de las cosas que tendríamos que hablar un poco sería cuáles son los principios de la mecánica cuántica que vamos a aplicar aquí, pero solamente vamos a hablar de los principios, no vamos a hablar de física, porque si el mismo Ricardito Feynman decía esto, que quien cree que sabe computación física cuántica y mecánica cuántica en realidad no sabe nada, no la entiende, nosotros tampoco la entendemos, no la queremos entender porque es otro tema, digamos, al cual estamos nosotros abocados. Nosotros vamos más a ver cómo funciona la computación cuántica en sí misma, ¿ok? La computación cuántica se basa en una unidad de información diferente a la de la computación clásica que se llama qubit. Y vamos a ver cuáles son básicamente las diferencias entre el qubit y el bit. El bit, que es la unidad mínima de información que tenemos en computación clásica, se puede asimilar a un switch. O sea, está prendido o apagado, on, off, 1 o 0. Cuando tengo el switch prendido, tengo la habitación iluminada. Cuando tengo el switch en off o en 0, tengo la habitación a oscuras. Es todo lo que puedo hacer con un bit. La cantidad de operaciones que se pueden hacer son mínimas, entonces normalmente, ¿qué hacemos? Juntamos muchos bits para hacer bytes para poder representar el problema que nosotros queremos resolver de una forma más completa. En el caso de la computación cuántica, usamos como unidad el qubit. Y el qubit, como verán, es un poco diferente, es un poco más complejo.
Hay temas de orientación, de rotaciones que no están tan claros ahí, que no se sabe bien para dónde está. La luz adentro de la habitación puede estar o puede no estar, o puede estar y no estar a la vez, ¿sí? Y hasta les diría, tiene otra propiedad también bastante interesante, que podría yo tener otro qubit en una galaxia muy, muy lejana, igual al qubit que yo tengo, con el que estoy trabajando, y que las luces se van a prender o apagar en forma aleatoria dentro de esa habitación, pero exactamente de la misma forma en el qubit que está lejano, ¿sí? Están totalmente conectados esos qubits. Esa es otra de las propiedades que tiene el qubit. Entonces, para hacerlo un poquito más formal, un bit tiene solamente dos estados, 1 o 0, y un qubit tiene todos los estados posibles entre 1 y 0, ¿ok? Eso es bastante loco desde el punto de vista intuitivo, pero así es como funciona un qubit. Vamos a hacer una representación más formal todavía. El qubit se representa como la esfera de Bloch. La esfera de Bloch es una esfera con un vector que tiene su origen en el centro de la esfera y tiene su extremo en la superficie de esa esfera, ¿ok? El radio nominalmente es 1 y ahí tienen representados los dos estados de la física clásica, es decir, el 0 hacia arriba o el ground state y el 1 hacia abajo. Eso es una esfera de Bloch. Ahí adentro ese vector puede estar en cualquier lugar además de en el 0 y el 1. Eso nos da un espacio de representación muchísimo más grande que un bit. Esa es la potencia que tiene el qubit. Yo con un qubit puedo representar las cosas muchísimo mejor, infinitamente mejor que un bit. De hecho, si ustedes piensan que un bit podríamos decir que tiene una dimensión 0 y acá en una esfera de Bloch tenemos una dimensión 2, es decir, estamos trabajando sobre la superficie de la esfera, sobre una región superficial esférica. Entonces pasamos de una dimensión 0 a una dimensión 2. Es como si el qubit fuese una especie de super saiyajin del bit, una segunda evolución, ¿ok? Acá vamos a ver un poco las propiedades del qubit. El qubit tiene 3 propiedades, 2 que nos interesan para poder trabajar y una que no nos interesa y nos la queremos sacar de encima, pero no podemos. Una de ellas es la de la superposición. Aquí tenemos, no vamos a discutir sobre si el gato está vivo y muerto a la vez. Hay mucha gente que se pone muy nerviosa con esa, pero sirve como ejemplo para decir, el qubit tiene la posibilidad de que su estado esté en 1 y 0 a la vez, genéricamente, ¿ok? Por lo menos hasta que uno lo abra. Cuando uno abra, lo lea, cuando uno abra la caja del gato de Schrödinger, ahí verá si está vivo o muerto, si es 1 o 0. Otra de las propiedades es el entrelazamiento. Habíamos hablado de que yo podría tener un qubit en una, igual al que ya tengo en una galaxia muy, muy lejana y que se comporten exactamente igual entre sí. Eso es entrelazamiento o entanglement y esa es una propiedad que sí nos interesa para poder trabajar en las computadoras cuánticas. Y hay una tercera propiedad que no nos interesa, pero que no la podemos sacar de encima, que es la de coherencia. El problema que tenemos con las partículas, con los qubits, ¿sí? Es que cuando nosotros los seteamos en un estado, el qubit tiende a volver al estado anterior en un tiempo bastante corto. Entonces, para operar, nosotros tenemos que poder hacer la operación y poder leerlo durante el tiempo en el que el qubit está manteniendo ese estado. O sea, eso es muy importante considerar este punto, ¿sí? Y además, esto nos fuerza un poco a hacer las operaciones mucho más rápido, que es una de las ventajas que tiene la computación cuántica. Bueno, estamos hablando de que el qubit, entonces, es un vector que está dentro de una esfera y que puede tener cualquier posición dentro de esa esfera, ¿sí? Cualquier ángulo de rotación dentro de esa esfera. Si partimos desde una posición que es el estado cero, el ground state, lo que hacemos para poder operar dentro del qubit es rotarlo. Cada una de estas 6 ejemplos de operaciones, en el caso de computación cuántica se llaman compuertas, ¿sí? Cada una está haciendo una operación y lo que hace es rotar el vector a otra posición. Esa rotación es la operación que nosotros estamos haciendo. Ahora, ¿qué significa esa rotación? Es bastante complejo el hecho de pensar en que yo voy a hacer una operación matemática haciendo una rotación de un vector adentro de una esfera. Esto se hace a través de estas compuertas que yo les decía,
que son las que transforman el estado. Esto no sé, Luciano, si vos querés explicar las compuertas, que sos el que trabaja con ellas todo el día. Sí, bueno, una compuerta es análogo a una compuerta lógica en la que hay una transformación, el caso clásico de bits, pero en este caso de qubits. Como en el caso clásico hay compuertas que aplican sobre un solo bit, como por ejemplo el NOT aplica sobre un solo bit, en el caso cuántico la compuerta Hadamard, la compuerta H, también aplica sobre un solo qubit, y hay compuertas que aplican sobre más de un qubit. ¿Sí? En rojo se ve la compuerta Hadamard, en la siguiente que tiene una forma esa de cruz es la compuerta NOT, que es equivalente a la clásica, convierte el bit 0 en 1, es una rotación de 180 grados sobre el plano de las X. Y bueno, ahí hay múltiples compuertas. Las compuertas en general son inversibles. Eso significa que si puedo ir en una dirección, también puedo ir en el otro. Algunas son lo que se llama self-inverse, que es que la misma compuerta es la que se encarga de ir hacia atrás. Es el caso de la compuerta H, que si la aplicas dos veces, terminas en el estado inicial. Y no todas son compuertas en este gráfico. Las que están en gris las consideramos instrucciones, que son, no son compuertas cuánticas, sino son cosas que no son reversibles. Por ejemplo, la que tiene la pequeña Z, esa ahí arriba, es una medición. Una vez que uno mide un qubit, no lo puede volver al estado en el que estaba. Si uno mide un qubit, va a colapsar un estado 0 o 1 y ya el estado anterior se perdió, por decirlo así. Fantástico. La compuerta Z sería la que nos permite ver si el gato de Schrödinger está vivo o está muerto, por ejemplo. ¿Okay? Bueno, pero hay una cosa muy importante. Sí, exacto. Hay una cosa muy importante, que es que una rotación sobre una esfera, un vector rotando sobre una esfera, se puede representar exactamente como una matriz. Y ahí es donde tiene, digamos, la conexión con el mundo, con un mundo un poquito más conocido. Esta ida que yo estoy haciendo con esta flecha también es la vuelta. O sea, si yo puedo modelar mi problema, el problema que yo quiero resolver, como una matriz o como una operación entre matrices, yo puedo transformar esas operaciones entre matrices en rotaciones de los qubits, de uno o de los qubits que voy a con los que voy a trabajar, ¿ok? Y entonces, de esa forma es como voy a trabajar para poder resolver los problemas a través de algoritmos cuánticos. Bueno, los algoritmos cuánticos. ¿Cómo hago yo para programar un algoritmo cuántico en una computadora cuántica? Primero tengo que definir un problema. Supongamos que yo tengo este problema, 2 más 1, que quiero resolver ese problema. Bueno, ese problema en la computación clásica lo que yo hago es pasar a base 2, tengo el 2 más 1 igual a 3 en binario y puedo resolverlo con una computadora, con una compuerta clásica. Ahí tienen un sumador clásico, ¿sí? Con compuertas clásicas. También lo podría resolver con un circuito cuántico, ¿sí? También se puede hacer. Después vamos a ver por qué no tiene demasiado sentido hacerlo. Simplemente se hace desde el punto de vista de que la posibilidad existe, ¿sí? De hacerlo. No tiene demasiado sentido hacerlo. Hay operaciones que son mucho más eficientes hacerlas en computadoras clásicas que en computadoras cuánticas. ¿Okay? Bueno, entonces, para poder hacer eso, una vez que yo defino mi problema, tengo que resolver básicamente 4 desafíos. El primer desafío es el modelo. Yo tengo que poder modelar mi problema como una multiplicación de matrices o como una operación entre matrices. Si el problema no se puede reducir a una operación entre matrices, es probable que no lo pueda correr en una computadora cuántica o que no tenga sentido correr en una computadora cuántica. Es el primer problema. Cuando yo hago eso, me va a dar, como les mostré antes, una especie de circuito cuántico que es el que se va a operar sobre la computadora cuántica con la que yo voy a trabajar. Bueno, ese circuito cuántico tiene que encajar en la computadora cuántica sobre la cual yo voy a trabajar. Las computadoras cuánticas, por ahora, tienen muy poca cantidad de qubits. Relaciones entre qubits dentro del chip cuántico no es entre todos los qubits, entonces yo no puedo resolver cualquier problema, digamos. Tengo que ver que el problema que yo modelé encaje dentro de la computadora cuántica. Después, yo lo voy a tener que correr varias veces. No lo puedo correr una sola vez porque el resultado lo voy a tener a través de estadística. Gracias a la decoherencia y gracias al resto de las fuentes de ruido, los resultados pueden darme falsos. Entonces, yo tengo que correrlo muchas veces, 1,000, 10,000, 100,000 veces un resultado para que por estadística sepa cuál va a ser el resultado final. ¿Sí? La computadora cuántica no es una computadora, por ejemplo, que trabaja en tiempo real. Yo le tiro un problema, me lo resuelve mucho más rápido, en teoría, que una computadora clásica, pero no es que se hace en tiempo real. ¿Okay? Y el último punto
que es, digamos, nuestro dolor de cabeza es el ruido. El ruido es el problema con el que tenemos que lidiar. Si bien desde el punto de vista de hardware se trabaja bastante para disminuir el ruido es, aparte de la decoherencia, que es lo que decíamos antes, el ruido es el ruido térmico, el ruido de partículas que están dando vueltas por ahí, que le pegan a nuestros qubits y nos cambian los estados. Si bien hay trabajos que se hacen desde el punto de vista de hardware, también desde el punto de vista de software. Todas estas, resolver estos cuatro desafíos, hay software que ayuda a hacer esto, ¿sí? Piensen igual que cuando yo construyo algo a partir de un software y no lo estoy, como si estuviera programando, no lo estoy haciendo a mano, le estoy agregando un overhead necesariamente, ¿no? Esa es otra cosa que, digamos, que podría tener. Bueno, después de estos desafíos, lo que podemos decir es, bueno, ahora voy a correr los algoritmos cuánticos. 2 más 1 es 1, está bien, es uno de los algoritmos que podría correr, pero hay otros más interesantes. Uno de ellos es el algoritmo de Dodge, que no lo voy a contar, lo va a contar Luciano. Es un algoritmo que se desarrolló solamente para probar que la computación cuántica sirve. Es la única razón por la cual se desarrolló. Y después el algoritmo que es el cuco de todo, digamos, de los que trabajamos en seguridad, que es el que dice que va a destruir el cifrado y que va a hacer que todos podamos saber las claves de todo el mundo. Muy complejo también. Luciano también lo va a contar, así que no se los cuento. ¿Ok? Bueno, dijimos, ¿cuál es la base? Qubits, ¿cuáles son las propiedades? ¿Cómo genero los algoritmos? ¿Y dónde los voy a correr? ¿Sí? En computadoras cuánticas, en un hardware cuántico. El hardware clásico, ustedes lo conocen, tienen distintos sabores, pero ustedes ven cualquiera de estas cosas y saben que es una computadora clásica. Una computadora cuántica es diferente. Acá tiene, por ejemplo, la Sycamore de Google, ¿sí? Si bien las fotos que estamos viendo son fotos más, no muy realistas, son más desde el punto de vista del artista, igual son parecidas a lo que son las máquinas en realidad, ¿ok? Acá tenemos, por ejemplo, la de Rigetti. Rigetti es una empresa también que fabrica computadoras cuánticas, que hoy por hoy parecería ser que es la que tiene la mayor cantidad de qubits, 128 o algo por el estilo. Después vamos a hablar un poco del número de qubits. La de IBM, por ejemplo, la Q53 de IBM. Si se fijan, todas tienen esa forma de alargada de termo. Ahora vamos a ver por qué es eso. Si se fijan el fondo, sí, ese cilindro que tienen abajo de todo. Sí, dale, Lu. En IBM lo llamamos candelabros, porque cuelgan justamente. Candelabros. Y la razón, está bien. La razón por la cual tienen esa forma es por una razón térmica, para que el frío justamente esté, claro, abajo de todo. Eso viene en un ratito. Bueno, y ahí, si sacamos el cilindro que teníamos ahí, como decía, tenemos el chip. Ese es el chip cuántico. O sea, ese es el que hace todo el cálculo. Todo el resto del hardware, como dijo bien Luciano, es solamente para mantener frío ese chip. Y ahora vamos a ver por qué. Ahí tienen un chip cuántico. Esta foto es de hace unos días. Hace muy poquito que IBM sacó un procesador de 65 qubits, que es ese de ahí, el QB32. 10 años atrás, y solamente 10 años atrás, IBM estaba trabajando con un proof of concept de un solo qubit, ¿sí? Año 2010. Ahí tienen cómo se veía en esa época. Así que imagínense cómo en 10 años evolucionaron las cosas. La línea de tiempo viene interesante al respecto. Bueno, vayamos un poco más adentro y cómo es un procesador cuántico. Este también es un procesador cuántico internamente de 5 qubits. Cada cuadradito de los que ven en el centro de esa fotografía es un qubit. Y esos stripes que se ven así con forma de víbora son los resonadores que sirven para conectarse con el mundo exterior o para conectar qubits entre sí. Dijimos que los qubits, ¿sí?, utilizan las propiedades de la mecánica cuántica. Las propiedades de la mecánica cuántica, de la superposición, del entanglement, o de la decoherencia, es de las partículas, pero nosotros no podemos trabajar con partículas. O sea, no podemos trabajar con un fotón para hacer eso. Es imposible. Entonces, ¿qué se hace? Se utilizan técnicas para emular el comportamiento de una partícula con un material macroscópico, ¿ok? Para poder controlarlo, pues si no sería imposible controlarlo. Dentro de las diferentes tecnologías que hay, una de las tecnologías es la del uso de superconductores. ¿Y por qué ven todo ese frío ahí? Bueno, porque el superconductor es un material muy extraño. Yo le tengo un cierto cariño al superconductor porque yo trabajé hace como 30 años con superconductores de alta temperatura. El superconductor es
Un material, hay muchos materiales que son superconductores, la mayoría de los metales, casi la mayoría lo son. De hecho, ese podría ser un pedazo de aluminio, aluminio. El aluminio es uno de los materiales que se utiliza para las computadoras cuánticas, los chips cuánticos, que tiene esta propiedad. Cuando yo, el aluminio, por ejemplo, si yo le hago pasar corriente al aluminio, el aluminio es mal conductor, entonces se va a calentar enseguida. Si yo le hago pasar mucha corriente, se va a calentar mucho, y si le hago pasar muchísima corriente, se va a fundir. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Lo puedo enfriar. Ok, bueno, lo enfrío para que no pase eso. Yo lo enfrío, pero empiezo a gastar más energía en la que estoy enfriando que la que estoy transmitiendo. Pero hay un punto, un momento, a medida que yo voy bajando la temperatura, que se llama temperatura crítica, a partir de la cual el material conductor se vuelve superconductor. Y el superconductor significa que su resistencia es de cero. Y es cero, no es 10 a la menos 10, 10 a la menos 20 o 10 a la menos 50. Es cero, se los puedo asegurar porque yo trabajé con ellos y los medí, es una locura. Bueno, lo que están viendo ahí es un superconductor flotando arriba de un campo magnético, porque uno de los efectos del superconductor es el efecto Meissner, que es el de flotar sobre un campo magnético. Bueno, con eso es con lo que se construyen las computadoras cuánticas. Ahí tienen una visión, digamos, el candelabro que dijo Luciano, adentro de un termo, porque justamente todo el mecanismo que tiene la computadora cuántica es justamente para ir enfriando por pasos cada vez más frío, más frío, más frío, para que abajo de todo lleguemos a ¿cuánto? A 15 milikelvins. Ustedes saben que 0 grados Kelvin es la temperatura del cero absoluto, no se puede llegar más abajo de esa temperatura. Y la temperatura a la cual trabajan estas máquinas es 15 milikelvin, miligrados Kelvin. O sea, una locura llegar Es hasta más esa frío temperatura. que el espacio exterior. Es Más simpático frío que la. pensar que Exacto. es simpático pensar Sí. que el punto más frío del universo posiblemente está ahí abajo de esa de ese bidón. Está ahí, sí, en el termo de una computadora cuántica. Es una locura. Pero bueno, es así. Este es el mundo que se nos ha abierto ante nuestros ojos. Bueno, acá hay un chart con algunos de los. Yo les dije que había varias vendors y varias máquinas diferentes de varios fabricantes. Ahí tiene más o menos el estado de evolución que tiene cada uno. Eso es para que vean más o menos cómo se va evolucionando el mercado de las computadoras cuánticas. Y tenemos un jugador más del cual no sabemos mucho. Esta es una foto de hace un año atrás, más o menos. Eso no es una computadora cuántica, eso es un microscopio túnel. El microscopio túnel es fundamental, no se puede hacer un chip cuántico sin un microscopio túnel. Y ahí el Instituto de Física de la Academia de Ciencia China, trabajando sobre un microscopio de túnel, seguramente para hacer chips cuánticos. ¿En qué están los chinos? No sabemos, pero sabemos que están jugando también en este partido. Bueno, más o menos con esto tenemos las tres partes que queríamos cubrir. Antes de pasar a la parte de la prueba en vivo sobre una computadora cuántica, queríamos contarle un poco los mitos que se han generado a través del tiempo respecto a la computación cuántica. Estos son algunos nada más, lo van a encontrar por todos lados en internet. La idea es plantearlos y plantear la respuesta de cada uno de estos. Lástima que no estamos en la audiencia para preguntarles sobre cada una de estas cosas a ustedes, pero bueno, hacemos la pregunta y la respuesta nosotros mismos. Uno de los mitos es que las computadoras cuánticas pueden ejecutar más eficientemente los mismos programas que las clásicas. Bueno, ya dijimos algo antes y efectivamente no se pueden ejecutar todos los programas, solo algunos algoritmos, los que se puedan modelar como multiplicaciones de matrices. ¿Okay? Otro de En los mitos es general, que las toda computadoras. computación, Sí. disculpa, disculpa, en general toda Sí, dale, computación dale. clásica se puede expresar en términos cuánticos. Ocurre que por el ruido vamos a tener un resultado no tan determinístico como lo tenemos en la computación clásica, pero la computación clásica universal, al menos, que es la basada en las semiconductores, es Turing completa, así que toda computación clásica se aplica a Claro. la computación cuántica, pero con los problemas de coherencia que tenemos, por ejemplo, que tenemos ruidos, no nos sirve saber que una suma es más o menos algo si cuando en una computadora clásica podemos saberlo directamente, ¿no? Exacto. Por eso hablábamos de más eficiente, ¿no? El mito es que lo van a hacer más eficientemente. No, no lo van a hacer más eficientemente. ¿Sí?
Otra, bueno, parecido, que las computadoras cuánticas van a superar a las clásicas. Y bueno, sí, pero acabamos de decirlo, solo en tareas muy específicas. En tareas muy específicas las van a superar. En otras va a ser mejor seguir utilizando las computadoras clásicas. Otro de los mitos es que la supremacía cuántica significa el fin de la computación clásica. Bueno, ahí lo primero que tenemos que hacer es definir supremacía cuántica. Es toda una discusión, lo vamos a ver un poquito en las conclusiones. Supremacía cuántica significa que un problema que no se puede resolver en computación clásica en forma práctica, o sea, si yo puedo resolverlo, pero lo puedo resolver en 1 millón de años, significa que no lo puedo resolver, ¿sí? En una computadora clásica. Si ese problema sí lo puedo resolver en una computadora cuántica, es que logré la supremacía, sea ese problema útil o no, ¿sí? Bueno, esa es la definición. Entonces, siendo esa definición, la pregunta, o sea, la afirmación no tiene sentido, porque no hay casi puntos de conexión entre lo que dice la supremacía cuántica y lo que dice la frase esa. Así que pasemos a la siguiente. La otra es que las computadoras cuánticas van a destruir la seguridad informática. Bueno, vamos a ver el tema del algoritmo de Shor un poquito con Luciano. Pero la verdad que no, porque en realidad factorizar primo no es destruir la seguridad. Digamos, sabemos, todos los que estamos acá, todos ustedes que están acá, saben que seguridad es un usuario que hace un clic donde no debía, una aplicación que está mal programada, un servidor que está mal configurado. Tiene un montón de aspectos que no son criptográficos, ¿sí? Que tienen que ver con seguridad. Y por resolver determinado tema de seguridad en determinados aspectos, no quiere decir que vaya a romper, a destruir la seguridad. Aparte, suponiendo de que se pueda resolver el algoritmo de Shor, ahí tienen, para poder resolver una clave de 2048 bits en segundos, hace falta una máquina de 100.000 qubits. Y el chip que les mostré recién es de 65 qubits. Estamos un poco lejos. Bueno, y para terminar, hay otra de las cosas. En la época misma que se crea la mecánica cuántica, empiezan a aparecer cuestiones. Es tan complejo el tema que empiezan a aparecer cuestiones de misticismo, de esoterismo y hasta de religión al respecto. Bueno, la computación cuántica no se salva de esas cosas. Y van a encontrar por internet un montón de gente que dice que cuando las computadoras cuánticas estén desarrolladas y trabajando por todos lados, van a desarrollar conciencia. Esta es nuestra humilde opinión al respecto. Nosotros creemos que no, básicamente. ¿Ok? Bueno, y Bueno, ahora sí, lo que sí puede ocurrir es hemos. que las Sí. computadoras, discúlpame, lo que sí puede ocurrir es que la computadora cuántica ayude mucho en inteligencia artificial, porque muchos de los problemas de computación cuántica, Sí. de inteligencia artificial se pueden modelar para solucionar problemas de machine learning. Sí. Quien ha jugado con machine learning sabe que esta frase tampoco tiene mucho sentido, pero sí puede ocurrir Okay. saltos en lo cualitativo de machine learning, de inteligencia artificial. Eso sí. Sí, eso es cierto. Hay De ahí a problemas ser conciencia. específicos. Sí, de ahí a conciencia hay un poquito, sí, por eso. Por eso no le damos mucha seriedad al tema. Bueno, ahora sí, llegó la hora de jugar con qubits. Ahora Luciano nos va a mostrar sobre una computadora real, cuántica real de IBM, alguno de estos algoritmos. Y al final les vamos a mostrar, mientras Luciano se prepara, al final les vamos a mostrar algunos otros sitios, además del IBM, en el que se pueden dar de alta para poder jugar con computadoras cuánticas que están disponibles para que prueben sus propios algoritmos. Avisar a Charlie cuando se vea bien. Sí. Como desarrollador clásico, yo empecé en la computación cuántica recientemente poco, siempre que puedo trato de conectar conceptos clásicos a los cuánticos, ¿no? Entonces, me gusta ver las compuertas cuánticas de la misma forma que uno ve las compuertas clásicas. Acá arriba de todo se puede ver una compuerta XOR. Un OR exclusivo que básicamente computa, dado 2 bits, computa la salida, es 1 bit. Y lo más parecido que vas a encontrar a eso en la computación cuántica va a ser esta compuerta que es la que provoca entrelazamiento, que acá a la izquierda, que se llama Control NOT o CNOT, a veces también llamada CX por Control X, que básicamente se comporta de forma muy parecida al XOR. Tiene algunas características particulares, ¿no? Que
que, por ejemplo, es reversible. Con la salida uno puede rehacer la entrada, con lo cual en el sentido clásico uno tendría que agregar ese cable adicional que está en la derecha, ese cable adicional para que se parezca un poco más. Y se parece mucho cuando uno está en la base computacional, en el 0 o en el 1. Después, si uno entra en superposición, la cosa no es tan parecida. Pero básicamente, si en el cable X el estado es 0, en ese caso no se hace nada en el cable Y. Y si en el cable X el estado es 1, en ese caso se aplica una compuerta X al cable Y. Y en ese sentido es como una especie de condicional, de nuevo, una especie de, no vamos a entrar mucho en detalles cómo ocurre eso, ¿sí? Así que vamos a empezar a jugar un poco con el Qiskit, que es el framework de computación cuántica de IBM, que es el que yo estoy más familiarizado con. Y vamos a ver un poco qué se puede hacer con Qiskit, ¿sí? Vamos a tratar de jugar un poquito con una especie de hola mundo, que se lo conoce, que es el estado de Bell. Y después vamos a tratar de hacer un poco algunas cosas un poco más interesantes. Sí, lo primero a rescatar es que, por ejemplo, bueno, una compuerta CNOT es, como dijo Charlie, una matriz. Y una matriz de 4x4 en particularmente, ¿no? Porque es una matriz que se puede aplicar a 2 qubits. En general uno necesita matrices que sean 2 a la n, donde n es la cantidad de qubits. Entonces, por ejemplo, si hacemos exactamente lo mismo, pero con una matriz que aplica un solo qubit, como por ejemplo la compuerta H, es una matriz de 2x2. Y eso es porque aplica un solo qubit. Sí. Y si hiciéramos lo mismo con compuertas que aplican a más qubits, como por ejemplo una control-control-CX, que es de 3 qubits, requiere 8. 2 a la n por 2 a la n, y son siempre cuadradas. Eso da un poco la idea de por qué cuando uno empieza a agregar qubits, el espacio de representación se vuelve tan grande, ¿no? Porque imagínense, 100 qubits es una matriz de 2 a la 100 por 2 a la 100, en donde cada elemento dentro de la matriz es un número complejo. Es un complejo. Bien. Explicado más o menos cómo se representan las compuertas en términos de matrices, vamos a empezar por lo que se conoce normalmente como el hola mundo cuántico, que es el estado de Bell, se llama. Es un estado de superposición en el que se requieren 2 qubits, así que vamos a crear un registro y vamos a aplicar una compuerta Hadamard sobre el qubit 0. Eso hace que el qubit 0 esté en superposición y después vamos a aplicar un control sobre ese qubit y que aplica la compuerta NOT sobre otro qubit, el qubit 1. Si, volviendo a la analogía que mencionaba Charlie sobre los qubits, la computación cuántica, si la consideramos una multiplicación de matrices, con esto podemos saber cuál es la matriz resultante. Esta es una matriz de vuelta de 4x4, porque implica 2 qubits, de resultado de esta computación, ¿sí? Que como verán, tiene representación compleja en cada elemento. Normalmente nosotros no podemos obtener el estado de un qubit. Para obtener el estado de un qubit o de varios qubits, tenemos que observarlo. Para eso hay que medirlo. Así que vamos a usar esta instrucción para medir los qubits. Los tenemos que medir en un estado clásico, así que cada medición va a ir a otro buffer, que es un buffer clásico, en donde vamos a obtener la respuesta de ese estado de ese qubit. Y si ejecutamos este circuito, iniciando en el ground state, iniciando en cero, ejecutámoslos, por ejemplo, 1000 veces, y lo ejecutamos esto, lo ejecutamos en un simulador local, porque es una computación más o menos sencilla, vemos que la mitad de las situaciones el resultado fue 1-1 y la otra mitad, más o menos estadísticamente hablando, fue 0-0. Eso es porque, básicamente, la mitad de las veces un qubit colapsó en estado 1 y como hay entanglement, también el otro colapsó en el mismo estado, y la otra mitad colapsó en estado 0 y como por entanglement, el otro también colapsó en el mismo estado. ¿Sí? Charlie, decime si esto más o menos va quedando claro. Sí, sí, sí. Sí, perfecto. Porque me bien, no, ahora no, vamos no. A ver qué puedo hacer con esto. ¿Qué se puede hacer con computación cuántica y qué no? Esa es la respuesta que queremos responder hoy.
Y vamos a Ahí empezar se con el demuestra algoritmo de Deutsch. que se puede modelar con una matriz, ¿no? Claro, Una exactamente, matriz. sí, exactamente. No, esa matriz, es otra matriz la que. Pero vamos a ver más o menos de qué consiste el algoritmo de Deutsch y por qué alcanza para mostrar más o menos el poder de la computación cuántica, ¿sí? Imaginemos que tenemos un problema, es un problema muy artificial, pero estén conmigo, por favor. Imaginemos que tenemos el siguiente problema. Tenemos una familia de funciones que recibe un bit y responde un bit, que el input es un bit y el output es un bit. Hay solo cuatro funciones posibles en ese caso. Acá están las cuatro combinaciones. Este es el input, X es el input y después vemos los outputs. Solo hay cuatro de esas opciones. Imaginemos ahora que vamos a poner una de esas funciones, una de esas cuatro funciones, la vamos a poner dentro de una caja. Una caja que vamos a llamar un oráculo. El oráculo es un concepto muy, muy tradicional en computación. Es la idea de que, bueno, es una caja cerrada en donde yo le puedo preguntar cosas y puedo escuchar las respuestas, pero no puedo saber cómo está construida. Entonces, la función esta vive dentro de esa caja. La pregunta que queremos contestar es, solo preguntándole al oráculo y obteniendo sus respuestas, ¿podemos saber si la función que está dentro es balanceada o constante? Si una función sea constante, significa que no importa el input, el output es siempre el mismo. Y una función es balanceada, si, por ejemplo, la función identidad es balanceada. Si el input fue 1, el output es 1. Y si el input es 0, el output es 0. Esa es una función balanceada. Entonces, solo hay dos opciones. O es constante o es balanceada. No hay una tercera opción. ¿Sí? Por construcción, no hay una tercera opción. Si queremos contestar esta pregunta de forma clásica, tenemos que hacer dos consultas al oráculo. Una con f de 0 y otra con f de 1. Si son iguales, entonces sabemos que la función es constante. En el mundo cuántico nos alcanza con hacer una sola pregunta para saber si este oráculo se comporta de forma constante o balanceado. Y como un oráculo se comporta de alguna forma como un gate, como una compuerta, también tiene que ser reversible. Por eso, acá a la derecha hay algunos cables adicionales para que pueda ser reversible. Pero básicamente vamos a construir estas funciones como circuitos cuánticos, las vamos a meter adentro de esta caja y desde afuera, sin abrir la caja, vamos a ver si podemos responder la pregunta es balanceado constante con un solo shot, con un solo ejecución. Sí, esa es más o menos la idea. Lo primero que tenemos que hacer para eso es construir estos cuatro oráculos. Charlie, ¿vengo bien? Sí, solo que en el caso de la computación clásica vas a necesitar sí o sí hacer más de una consulta. Eso es lo que Claro, hay que hacer no dos puedes consultas. evitar en la computación clásica. Una, exactamente. Hay que hacer dos consultas para poder responder la pregunta. ¿Es Exacto. constante o balanceado? Balanceado. Entonces, empecemos a construir nuestras pequeñas funciones, ¿sí? La primera es la constante cero. No importa el input, siempre el output va a ser cero. La siguiente función es la constante 1. No importa el input, voy a aplicar una compuerta not que convierte el estado inicial de 0, lo va a convertir en 1. Entonces la salida siempre va a ser 1. Después vamos a tener la función identidad que la vamos a construir con el cnot, con control X, que ya lo vimos antes. Si el input es 0, entonces no aplico nada al output. Si el input es 1, entonces flip el qubit de abajo y el resultado va a ser 1. Y el invertido, que tal vez es un poquito más complejo de todos, es como la identidad, pero negando la salida. ¿Sí? Entonces, rápidamente vamos a ver si nuestras funciones funcionan, valga la redundancia, como nosotros esperamos. Para eso tenemos que construir un circuito en el que en el medio de estas dos barras voy a poner la función en cuestión. En este momento tengo la caja abierta, por eso la puedo ver, en donde el input va a ser 1, el estado 0, cuando le aplico el not, se transforma en 1, y la salida al final que voy a medir en el output tiene que ser 0, ¿no? Y eso ocurre porque la función que estoy aplicando es la invertida. Y esto lo estoy ejecutando una sola vez, pero si lo ejecutara múltiples veces, el resultado siempre es el mismo, ¿no? No, no, no hay, no, acá no hay, no hay no determinístico. Esto es lo que decíamos antes de que toda aplicación Hola, sí, clásica se gracias. puede representar en sentido cuántico, ¿no? Esto también se podría hacer con compuertas clásicas, lo que estamos haciendo hasta ahora.
Ahora vamos a hacer la parte de Deutsch, que es la parte en la que ya no podemos hacer de forma clásica. Todas las cuatro funciones que vimos antes las podíamos hacer de forma clásica, pero ahora el poder responder la pregunta es balanceado constante en una sola ejecución, es algo que no podemos hacer de formato clásico, y este es el circuito que necesitamos para hacerlo en un contexto cuántico. ¿Por qué tenemos que hacer estas cosas alrededor del oráculo? Son detalles que no vamos a entrar ahora. Los invito a que agarren papel y lápiz y hay muy buenas explicaciones en YouTube de por qué esto funciona, pero no nos da el tiempo para hacer esto ahora. Entonces, lo primero que vamos a hacer es meter acá, vamos a meter el oráculo 2, que ya ni me acuerdo cuál era, pero lo metemos adentro, lo metemos como parte de ese circuito, adentro de una caja, y ahora vamos a tener que responder la pregunta. Con una sola ejecución, ¿es este un oráculo balanceado o constante? Si la respuesta es 1, entonces es balanceado. Si la respuesta es 0, entonces es constante. Yo acá lo traduje al inglés como para que no haya que recordar el 0 y el 1. Pero bueno, nos dijo que es balanceado. Vamos a ver si, en efecto, el oráculo 2 era un oráculo balanceado, porque ya ni me acuerdo. Sí, era balanceado. El oráculo 2... Ah, no, el oráculo 2 es constante. ¿Para qué pasó acá entonces? ¿No? Balanceado. El oráculo 2. El efecto demo, sepan disculpar. Sí. Ah, perdón, tengo mal nomenclados los oráculos. Madre mía, qué error de principiante este. Vamos a ponerle los nombres correctos. Este es el oráculo 1, perfecto. Este es el oráculo 2. El oráculo 3. El oráculo 4. Vamos a reejecutarlos. Ahora sí, vamos a ver si el oráculo 2 es un oráculo balanceado o constante. Ejecutamos aquí. Ok, y tengo que dar con... Balanceado. Sí. No tengo forma de seguir la... El oráculo 4 es... ¿Tiene el... Ahí está, ahí volvió. Bien, vamos a probar si el oráculo 4 es un oráculo balanceado. Cuando lo ejecutamos, da balanceado. Vamos a ver si el oráculo 4 es en efecto balanceado. Es la función invertida que es balanceada. Sí. Así que en una sola ejecución, de vuelta, esto es lo importante, en una sola ejecución pudimos responder la pregunta. Ahora bien, no todos son... cosas buenas en la computación cuántica. El gran enemigo, como dijo Charlie, es el ruido, y vamos a ver cómo se comporta el ruido en una computadora cuántica real. Así que para eso primero vamos a importar algunos elementos. Vamos a pedirle al cloud de IBM que nos dé la computadora que esté menos ocupada y que tenga más de 2 qubits. Así podemos contestar la pregunta de ellos. Vamos a ver... ¿cuánto tarda en contestar la pregunta de cuál es el menos ocupado? Bien, nos dijo que hay una computadora cuántica que solo tiene 9 procesos pendientes en la cola, así que esta es la menos ocupada. Se ve que es un día ocupado hoy. Es una computadora que se llama IBM Q Orense. Y esto es más o menos el diagrama que tiene de conexión. Eso significa que no puedo hacer synods entre 0 y 4. Solo puedo hacer synods entre 0 y 1. Y si quisiera hacer un synod entre 0 y 4, tendría que aplicar una transformación para que eso sea posible. Bien. Agregar y ahora, complejidad y ruido al resultado, ¿no? Al circuito final. Esa transformación va a agregar compuertas. Sí, y las compuertas que le agrego va a agregar ruido. La ejecución posiblemente tarde demasiado porque hay demasiados en fila, pero yo les tengo ejecutada acá. Porque hay que esperar hasta que el proceso esté conterminado. Y si obtenemos la respuesta, nos da que, fíjense, la respuesta que teníamos, que la última que tuvimos fue que era balanceado. Fíjense, si ejecutamos 1000 veces,
Hay un gran porcentaje, nos da la respuesta correcta, pero un porcentaje del 0,9, casi del 1%, que no es correcto. ¿Sí? Que nos da que la respuesta es constante. Y a esto se refería Charlie con que el ruido nos oculta la respuesta real. Y si hubiese más de una sola respuesta, tendría que escucharlo mayor cantidad de veces para que los picos sean más claros. Entonces, a más respuestas, tengo en el histograma tengo más ruido y por lo tanto necesito ejecutar mayor cantidad de veces para que las respuestas válidas sobresalgan por sobre las respuestas no válidas. ¿Algún comentario, Charlie, so far? Eso es lo que, claro, eso es lo que decía, es que una computadora cuántica no es una computadora que trabaje en tiempo real. Uno tiene que correr muchas veces estos algoritmos hasta obtener el resultado que quiere. A ver, no es en tiempo real, pero sí, obviamente, resuelve. En este caso estamos viendo que está resolviendo con por lo menos una operación menos, o la mitad de la cantidad de operaciones que lo resolvería una computadora clásica. Ahí es donde estaría la ventaja, en este caso simple. Claro. Daría la La ventaja razón por la cual respecto a una computadora necesitamos clásica. Claro. una sola ejecución era porque estábamos corriendo en un simulador que es una computadora clásica ideal y porque solo computamos con 2 qubits, ¿no? Claro, Ahora vamos a pero una movernos computadora real. al meollo de la cuestión, que es tratar de factorizar números. ¿Puedo factorizar números con una computación cuántica? ¿Con una computadora cuántica? La respuesta es sí. Números no muy grandes. Ese es el detalle, porque no tenemos muchos qubits y tenemos demasiado error. De hecho, solo podemos factorizar 15 con más o menos una respuesta sensata en un simulador. Cualquier otra cosa mete demasiado ruido. Así que no es una solo cuestión de tamaño, sino es más una cuestión de ruido. Y ya no podemos distinguir cuál es la respuesta correcta. Y de vuelta, para no entrar en detalles en cómo funciona el algoritmo de Shor, creo que lo importante es más o menos darse una idea de qué tan lejos estamos de él. Entonces, vamos a tratar de factorizar 15. Lamento mucho si se desilusionan con esta demo, porque es realmente factorizar 15 parece ser trivial. No, es trivial, pero para una computadora clásica no es tan trivial. Lo primero que hay que hacer es dividir el problema en dos. Hay que, por un lado, convertir el problema de factorizar números en un problema de encontrar el orden. Y ese es un problema que podemos resolver en el sentido en una computadora cuántica. ¿Se acuerdan que Charlie les decía? El primer problema es tratar de modelar su problema como multiplicación de matrices. Factorizar números no es trivial, no es una, pero encontrar el orden, que es un problema equivalente, es algo que se puede modelar como multiplicación de matrices. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es convertir ese problema en un problema de encontrar el orden. Y después vamos a iterar sobre ese problema y vamos a tratar de encontrar cuál es los factores de 15. Pues. Todas estas celdas que estoy ejecutando y ustedes no están viendo es a propósito, les estoy evitando la complejidad. Estoy construyendo el circuito que hace el algoritmo de Shor. La razón por la cual no vamos a entrar en detalles es porque no tenemos el tiempo para eso, pero básicamente el algoritmo de Shor lo que te hace es por aproximación. Entonces uno le dice, ¿es esto un buen número? Y Shor le dice, no, pero este puede serlo. ¿Es esto un buen número? No, este puede serlo. Solo con un detalle, el algoritmo de Shor también se podría ejecutar en una computadora clásica, pero tendría la misma complejidad superpolinomial que tiene factorizar números, ¿no? La gracia acá es que Shor, en particularmente una computadora cuántica, se puede ejecutar de forma eficiente. En este caso requirió dos intentos y encontró los factores de 15. No espero un aplauso para esto, pero de vuelta, el objetivo acá es ver por qué. Bueno, no espero un aplauso porque esto está grabado, por eso no espero un aplauso, pero en primera instancia es porque no hay una gran ciencia en esto, ¿no? La idea es más o menos mostrar por qué esto es difícil de conseguir incluso en una computadora cuántica. Este es el circuito que se requiere para factorizar 15. Lo primero que notamos es que requiere 12 qubits. Lo siguiente que notamos es que requiere unas cajas que obviamente no están implementadas en el hardware. Estas cajas se tienen que descomponer en construcciones mucho más sencillas que se pueden implementar en el hardware. Y eso hace que la cantidad de compuertas necesarias sea un montón. ¿Cuántas? Bueno, ese es el siguiente ¿Cuántas? problema que mencionó Charlie, que es la idea de cómo hago para que mi problema entre en el hardware.
Y fíjense, si vamos a la especificación del hardware en el que está, en el que podríamos correr, en el que corremos, por ejemplo, el algoritmo de Short, fíjense, estas son las instrucciones base que soporta. Son rotaciones, identidad y además hacer entanglement entre dos qubits. Tengo. Y además tienen un ruido. Poner un qubit en cierto estado es impreciso, hay que calibrarlo, tiene un ruido. Leer el estado de un qubit es impreciso, tiene un ruido que se llama read at error. Y además, la conexión entre dos qubits cuando hago entanglement también tiene un ruido. Y si nos fijamos en lo que hablábamos de la decoherencia, que también es otra fuente de ruido, fíjense cuánto vive el estado. Si pongo un estado 1 en el qubit 0, en 67 microsegundos me tiende asintóticamente a cero de vuelta. ¿Sí? Entonces, la ejecución, digamos, si yo pongo muchas operaciones, el tiempo se me pasa y pierdo el estado. Eso es lo que Charles les comentó, que se llama decoherencia. Entonces, sabiendo todos esos elementos, vamos a ver qué necesitamos para meter este circuito, qué tenemos que hacer para que nos calce en el hardware. Y para eso hay, primero necesitamos un hardware en donde nos entre. Por ejemplo, el mínimo que nos entra, que necesitamos de IBM, es un IBM de Melbrook, que se llama IBM Q16. Irónicamente tiene 15 qubits porque se quemó uno. Ya no le ponemos más la cantidad de qubits en el nombre por esas razones. Pero bueno, en un momento tuvo 16 y ahora tiene 15. Y se hace un proceso que se llama de transpilación, que lo pueden ver paralelo a al proceso de compilación, que es a reacomodar el hardware, reacomodar el software para que me entre en el hardware. Sí, este proceso se va a descomponer las compuertas en compuertas de la base, que son estas compuertas básicas que funcionan en el hardware, y se va a asegurar que todos los synods que puedas hacer estén conectados en el hardware. Esto tarda un rato, la transpilación en sí misma, así que también la tengo cocinada en otro tab acá. Ah, miren, acá imprimí Melbrook, por cierto, que tiene un mapa un poco distinto, para que se den una referencia. ¿Se imaginan cuál es el qubit que se quemó? Se puede ver ahí cuál es el qubit que se quemó. Sí. Bien. Y acá, cuando uno transpila, como en GCC, uno le puede decir qué nivel de optimización quiere. Una compilación más o menos rápida de 27 segundos compila a 20.800 compuertas synod, y una compilación un poco más larga de 2 minutos 16, que es la optimización 3, reduce la cantidad de synods, es un poco más inteligente, pero fíjense la cantidad demencial de compuertas que requiere factorizar 15, 15. factorizar números más grandes. Por cierto, ya podemos volver a tu presentación. Factorizar números más grandes requiere no solo más compuertas, sino además más qubits. El ruido se puede mitigar si tuvieras qubits, porque hay algo que se llama qubits lógicos, que de vuelta, conectando con el mundo clásico, es como si fuese RAID. Es como si fuese RAID, en donde se puede aplicar redundancia. Entonces uno puede decir, este clúster de qubits, hacerlos comportar como si fuese uno, y ahí puedo mejorar la calidad de ese qubit. Entonces, más qubits también significa más ruidos en algún sentido, pero es medio ortogonal. Y la cantidad demencial de qubits y la cantidad demencial lo largo que tiene que ser la decoherencia para que eso funcione. Hay muchísimos problemas abiertos. Reducir la decoherencia significa, por ejemplo, mantener el frío abajo del freezer, mantenerlo lo más estable posible, no solo en cero, sino que además no salte. Todos esos problemas son los problemas que Claro. tenemos que resolver para poder hablar de que la computación cuántica le hizo un abollón a la criptografía clásica. Y todavía no entramos en el problema de los algoritmos criptográficos postcuánticos, en donde son algoritmos que Exacto. sabemos que no se pueden romper, incluso aplicando la criptografía cuántica. Los algoritmos clásicos de RCA, que implican factorización de números, que implican logaritmo discreto, la curva elíptica clásica que conocemos, todos esos se podrían romper con una computadora suficientemente grande. Hay versiones quantum safe de esos algoritmos que no utilizan el problema de factorización de números y por lo tanto no conocemos un algoritmo para el que se pueda implementar una computadora cuántica para que se pueda romper. Un ejemplo clásico que seguramente van a dar cuenta es, por ejemplo, SHA, o algoritmos de hash en general,
no es algo que se pueda romper en una computadora cuántica. Claro, no se puede. Hoy por hoy. Ni no por hoy ni en el futuro. Es un problema que no se puede representar como problema de multiplicación de matrices. Por lo tanto, la computación cuántica no tiene nada que hacer ahí. ¿Ya estás vos, Charlie? No. Sí, ya estoy. Así que, para terminar, ya estamos en las conclusiones. Supongo que hemos roto los mitos. Vamos a hablar un poquitito rápido, pues ya estamos en tiempo, de la supremacía cuántica. Habíamos dicho, la definimos antes, la supremacía cuántica. Muchos vendors están muy preocupados por alcanzar la supremacía cuántica y está bien que quieran alcanzar la supremacía cuántica porque es parte de la carrera, pero no, hoy por hoy no tiene una aplicación práctica importante. Y cuando hace un año ustedes deben haber visto esta nota de que Google llegó a la supremacía cuántica porque pudo resolver un problema de los que no tiene ninguna utilidad práctica, pero bueno, un problema al fin que no se puede resolver en forma práctica en una computadora clásica. Los que vieron esta nota seguramente la recordarán y seguramente no recordarán la nota que salió unos días después cuando IBM publicó un artículo diciendo que el problema, ¿cómo? No pasa la nota, no estamos viendo la animación. No pasa, no sé por qué no está pasando, no me están pasando los slides. Vamos a hacer una cosa, vamos a descompartir y compartir. Siempre reiniciar, sirve a veces. Ahí, a ver si se ve ahí. ¿Pasamos a la diapositiva de Carlos? Sí. Sí, estoy compartiendo. Pero bueno, no estaría funcionando. Bueno, no importa. Volvemos a la explicación, el artículo de que Google llegó a la supremacía cuántica fue refutado unos días después por un paper de IBM diciendo que el algoritmo que fue resuelto se podía resolver con una computadora, una supercomputadora, pero en 2 días y medio. Por lo tanto, el concepto, la definición de supremacía cuántica no se aplicó. Bueno, teniendo en cuenta de que por alguna razón no estaría pudiendo compartir los últimos 2 slides. Creo que podemos hacer las conclusiones. Básicamente estamos en el momento de los pañales de la computación cuántica. Sí, exactamente. Las cosas son los tiempos en donde las computadoras llevan habitaciones enteras, en donde hay gente moviendo cables en el fondo de un espagueti de cables infernal, en donde los problemas como el ruido, como mantener el frío de la computadora son problemas importantes que todavía tienen un montón de preguntas abiertas, que hay un montón de gente trabajando en esos problemas abiertos, pero que no significa necesariamente de que primero que haya una solución para ello y después que eso ocurra en el mediano plazo. El objetivo de IBM, lo llamamos the grand goal, el objetivo grande de IBM es para 2023 tener una computadora de 1000 qubits. Pero bueno, que como ya vimos, la cantidad de qubits no es el único elemento que tiene que jugar ahí. También tenemos que poder reducir el ruido, tenemos que poder ampliar el tiempo de coherencia y tenemos que mejorar los algoritmos de transpilación y para generar mejores programas. En esos problemas es en los que estamos trabajando todos de forma paralela, pero esto se está desarrollando muy rápido, pero no es algo que va a ocurrir mañana ni pasado mañana. Charlie. Lo último que les digo es, no se ve en el slide, supongo, bueno, lo verán después cuando pasemos la presentación. Hay 4 sitios, el de IBM, el de D-Wave, el de Amazon y el de Rigetti, a los cuales ustedes pueden acceder. En todos ellos ustedes pueden utilizar las computadoras cuánticas, pueden jugar con las cuentas gratuitas que tienen, por un tiempo tienen para jugar gratuitamente y ahí pueden aprender y pueden jugar. Y la idea de esta charla fue un poco eso, fue incitarlos a todos los que les interese el tema a jugar y a ponerse a desarrollar algoritmos cuánticos, que lo que no dijimos nunca es que
Hay muy pocos algoritmos cuánticos realmente útiles. Son bastante difíciles de pensar y de desarrollar y hay gente que está corriendo para ver cuándo llega a lograr un algoritmo cuántico que sirva. Así que, bueno, creo que ya estamos en la presentación. Cuando la vean, están las referencias a todo lo que vimos. Y, bueno, les agradecemos mucho por la presencia y espero que les haya servido esta charla. Luke. Pueden contactarnos en nuestras redes sociales para preguntas out of sync. Y espero verlos la próxima. Sin pandemia. Hasta la próxima. Eso. Hasta la próxima. Chao.